En un mundo tocado por la influencia de humanidad, viene un tiempo cuando las acciones de individuales causan efectos del mundo y del ambiente. En palabras de especialistas environmentales, este concepto de la influencia permanente de humanidad en el mundo se llama el antropocismo. En la palabra el antropocismo también es una representación de un periodo de tiempo específico para las acciones de humanidad en el mundo. Pero en meses recientes hay eventos, se llama ecocidios, que son representativa de eventos con que causaron más daño a lugares environmentales en contra de la percepción típica del antropoceno. Por ejemplo, en el lugar Cusaritepuy en Venezuela hay muchos ejemplos de ecocidios durante este febrero. El problema de ecocidios es tan mejor para las comunidades de environmentalistas que muchos cientistas han publicado papeles sobre soluciones potenciales a estos problemas. Por ejemplo, un papel por Esfiasi se llama Ecocidio sobre la necesidad de un Consejo de Seguridad Ambiental, presenta la idea de una organización específicamente para ayudar en contra a estos problemas de ecocidios. También hay un papel, se llama Caminos Restaurativos después de la victimización ambiental masiva, caminando en los paisajes de ecocidios pasados, que es una otra representación de soluciones potenciales para los problemas. El propósito de este discurso es analizar las eventos de ecocidios en el mundo hoy y comparar los efectos de los eventos con las soluciones potenciales en los papeles. Comparaciones como estas comparaciones propuestas por este discurso presentan la oportunidad para crear más soluciones a los problemas y considerar soluciones en el mundo actual. Este discurso será dividido en tres puntos: un análisis de eventos actuales que son ecocidios, un análisis de algunas soluciones presentadas por los cientistas en sus papeles y proposiciones de otras soluciones potenciales para el problema de ecocidios.